agradecer a todos los ponentes el doble esfuerzo que supone, no solamente el trabajo que han realizado, sino el hacerlo en tan breve espacio de tiempo. Llamo a la mesa al siguiente ponente, el doctor don Antonio Romero Dorado, que, como nuestra colega Carmen Jurado, es historiador del arte. El doctor Antonio Romero Dorado, profesor, docente, es uno de los, y no le va a gustar que lo diga, pero a mí me da igual, de los más pujantes investigadores con los que cuenta Sanlúcar de Barrameda, no ya en el campo de la historia del arte, sino en el campo de la historia, porque la historia del arte no es sino historia, en fin de cuentas. Formando parte de un equipo con otros colegas como José Manuel Moreno Arana u Óscar Franco, amigo y también integrante como el profesor Romero Dorado de la Cátedra Guzmán el Bueno, están desarrollando una ingente, tanto en cantidad como en calidad, labor de recuperación y de identificación de obra artística vinculada fundamentalmente de una forma, no solo, quiero decir fundamentalmente, no solo vinculada a Sanlúcar de Barrameda y el pasado de Sanlúcar, con lo cual tienen ustedes delante a una de las personas que más está haciendo desde el ámbito de la investigación y de la difusión por la recuperación y la socialización del conocimiento en torno al patrimonio histórico de Sanlúcar de Barrameda. No me extiendo más, le cedo la palabra, no sin antes decir que el título de su ponencia es el de Aproximación a la representación artística de la mujer en el contexto de la Casa de Medina Sidonia. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Manolo, y a todo el público por su presencia. Intentaré ser muy breve porque yo creo que el tiempo nos apremia. Bueno, como su nombre indica, el propósito de esta comunicación es hacer una aproximación a las mujeres que han formado parte de la Casa de Medina Sidonia a lo largo de la historia y, en concreto, a su papel dentro del marco de la representación artística. Pero como disponemos de muy poco tiempo, solo podremos hacer un acercamiento muy breve, dando unas líneas maestras que podemos, que esperamos poder desarrollar en el futuro en las actas, si se publican y somos capaces de llevarla para adelante. Y bueno, sobre todo queríamos señalar, más que una realidad, queremos señalar un vacío. En todo caso, debemos poner sobre la mesa que estas mujeres de las que estamos hablando tienen nombre o tuvieron nombre y apellido, y bueno, concretamente son 24 generaciones de hombres y de mujeres cuyas vidas abarcan unos 750 años y así yendo de generación en generación. No sé si está saliendo. Sí. Bueno, pues tenemos a 39 mujeres que hasta el día de hoy han tenido un importante papel dentro de la familia por ser cónyuges del titular, por ser la cabeza del linaje, por encarnar el futuro de la familia o por tener un papel en su presente. La primera generación tenemos a María Coronel, que fue esposa de Guzmán el Bueno, primer señor de Sanlúcar. En la segunda generación tenemos a dos mujeres, que fueron las sucesivas esposas del segundo señor de Sanlúcar, que fueron Beatriz Ponce de León y Urraca Osorio. En la tercera generación, a Leonor Enríquez, que fue la esposa del tercer señor de Sanlúcar, y después tenemos a dos Enríquez, dos hermanas, Juana Enríquez y Beatriz Enríquez, que fueron las sucesivas esposas del cuarto señor de Sanlúcar, el que llegaría a ser el primer conde de Niebla. En la cuarta generación tenemos a tres mujeres, a Teresa de Figueroa, a Violante de Sicilia y a Isabel de Mosquera, que fueron las esposas del segundo conde de Niebla. En la quinta generación a María de la Cerda y a Isabel Fonseca. La primera fue la legítima esposa del primer duque de Medina Sidonia, la segunda la principal relación que tuvo y la mujer que le dio descendencia y de alguna manera fue el amor de su vida y que fue la madre del segundo duque de Medina Sidonia. En la sexta generación tenemos a Leonor de Rivera, también conocida como Leonor de Mendoza, que fue la esposa del segundo duque de Medina Sidonia. En la séptima generación a Isabel de Velasco y a Leonor de Guzmán, que fueron sucesivas esposas del tercer duque de Medina Sidonia, don Juan. En la octava generación a María Girón, esposa del cuarto duque de Medina Sidonia, de existencia efímera. En la misma generación tenemos a la esposa de su hermano o de su medio hermano, el quinto duque de Medina Sidonia, y de su otro hermano, el sexto, doña Ana de Aragón. Pasando a la novena generación tenemos a Leonor de Sotomayor, esposa del que fue conde nominal de Niebla. En la décima generación a Ana de Silva, esposa del séptimo duque. En la undécima generación a Juana de Sandoval, en la decimosegunda a Ana de Guzmán y a Juana Fernández de Córdoba, que fueron sucesivas esposas. Bueno, todo esto que estoy diciendo, que es muy prolijo, pero realmente es que estas mujeres tuvieron nombre y apellido. O sea, no podemos hablar de las duquesas, porque claro,
Aquí hemos dicho los nombres todos por igual, pero estas mujeres vivieron circunstancias muy distintas las unas a las otras. Algunas prácticamente pues fueron repudiadas desde el principio, algunas vivieron en la distancia de su propio destino dentro del matrimonio, alejadas de sus tierras de origen. En fin, lo cierto es que creo que es muy importante nombrarlas aquí, porque si vamos a hablar de las mujeres, pues esas mujeres tuvieron nombre y apellido. En la decimotercera generación, pues tenemos a Antonia de Haro y también a las esposas de su hermano, Antonia Pimentel y Sinforosa de Guzmán. En la decimocuarta generación, a Luisa de Silva. En la siguiente generación a Josefa Pacheco y en la siguiente a Mariana de Silva, que fue la mujer del 14º duque de Medina Sidonia, el último del linaje Pérez de Guzmán. Como saben, después de este matrimonio que muere sin descendencia, pues existe un cambio de linaje, pasan unos parientes muy cercanos, de apellido Álvarez de Toledo, y ahí entramos con los marqueses de Villafranca del Bierzo. En primer lugar, tenemos a María Teresa de Silva, cónyuge del duque de Medina Sidonia, pero por derecho propio duquesa de Alba, muy famosa por su relación con Goya, etc. Dentro de la misma generación, a la esposa de su hermano, Tomasa de Palafox, que también veremos retratada por Goya. En la siguiente generación tenemos a Joaquina de Silva Bazán, esposa del siguiente Villafranca y Medina Sidonia. En la 19ª generación a Rosalía Caro, ya entramos en la época del siglo XIX. En la siguiente generación a Trinidad Caballero, que fue la esposa de un conde de Niebla que no llegó a heredar el estado Medina Sidonia, pero que está ahí y además tuvo un papel importante porque, por ejemplo, todos los cuadros de Goya que están en el Museo del Prado, que pertenecieron a la familia, pues su donación al Museo del Prado se materializó a través de ella. Ella los tuvo en usufructo durante su viudedad y después pasaron al Museo del Prado por voluntad de su difunto esposo, el conde. Después tenemos a Rosalía Caro, finalmente tenemos en la 21ª generación a Carmen Maura y pasamos, bueno, pues a la generación viva o desgraciadamente de fallecidas recientemente, como Isabel Álvarez de Toledo, a Lilian Dalman, a Montserrat Villamata, a Pamela García Damián y finalmente pues a la hija del actual duque de Medina Sidonia. Bien, pues como decíamos, estas son las mujeres de las que estamos hablando, de las que vamos a señalar un vacío, porque realmente yo solo vengo aquí a esto. Yo no me voy a dedicar a hacer la historia de las mujeres de la casa de Medina Sidonia, porque además sería un ejercicio bastante complicado, pero sí muy necesario. ¿Y qué papel tenían estas mujeres dentro de la familia, dentro de la nobleza? Pues lo primero que debemos tener en cuenta es que estos matrimonios no eran matrimonios libres, eran matrimonios que eran concertados por las familias de los futuros cónyuges. Con frecuencia estaban planificados desde la infancia y servían para sellar alianzas entre linajes. Y de esta manera las mujeres eran con frecuencia auténtica moneda de cambio. Esa era la dinámica de sus matrimonios, no debemos olvidarlo. Recordemos que ellas eran la personificación de las alianzas entre sus familias. Eran señoras de la casa, madres, educadoras, cuya primera función era enriquecer económicamente a la casa a través de su dote matrimonial. Esto no debemos olvidarlo. En otras palabras, cuando una mujer entraba por matrimonio en esta familia, la familia de ella debía contribuir económicamente a la familia del esposo. Si no, no había casamiento. En segundo lugar, su cometido era perpetuar el linaje a través de la maternidad. Debían ser fértiles, por lo tanto, gestantes, cuidadoras y educadoras. Y si no lo eran, pues algo le fallaba. Pero no solo eran esto, sino que además debían estar preparadas para ser eventuales gobernadoras de todos los asuntos de la casa, por fallecimiento del titular, por ausencia del mismo o por minoría de edad del heredero. En ellas confluían el eterno dilema entre la vida pública y la vida privada, entre el Estado y la familia. Debían ser mujeres fuertes, pero también castas, virtuosas y recatadas. Bueno, ahí tienen unos escudos que representan los linajes, los principales linajes de procedencia de estas mujeres Medina Sidonia a lo largo de varias generaciones, desde los coroneles, Ponce de León, Osorio, Enríquez, Figueroa, Rivera, Velasco, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y en esta dicotomía, en este conflicto entre la vida pública y la vida privada, con frecuencia ocurría el choque, como decíamos antes, entre el deber y la libertad, entre el mérito y la herencia, entre la política y la familia, entre la noción de aristocracia versus la noción de nobleza estamental y titulada. Y todo ello siempre en un complejo entramado de lealtades y deslealtades. Por ello,
en esta historia de las mujeres podemos establecer un apasionante diálogo entre conflicto y convivencia, pleitos familiares, epifanías, retiros dorados, cambios de estado, viudedades, abandonos y olvidos. Y bueno, como realmente yo vengo aquí a hacer una aproximación a las mujeres en la representación artística, primero quisiera decirles que hace unos años yo ya hice un acercamiento al ideal ético y al repertorio estético de los duques de Medina Sidonia o de la casa en general. Por lo tanto, las mujeres también estaban imbuidas en este repertorio que afectaba tanto a hombres como a mujeres, sin duda de diferente manera, pero al final el referente era el masculino y las ideas claves eran las siguientes. Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, dos imágenes, porque claro, son las principales hazañas que marcaban el origen de la casa, ¿no? Que son por la defensa heroica de Tarifa por parte de Guzmán el Bueno, que dejó rastro en Sanlúcar a través de la torre del homenaje del castillo, imitando a la del castillo de Tarifa, también los altos relieves de la defensa de Tarifa en el coro de la iglesia de Santo Domingo, donde podemos ver a Guzmán el Bueno arrojando el cuchillo desde la torre, a los moros de alguna manera jaleando para conseguir la rendición de la fortaleza, y finalmente sobre el escudo la cabeza degollada del primogénito Pedro de Guzmán. También tenemos ahí dos imágenes de cómo esa hazaña va marcando el repertorio estético de la casa, se convierte en la cimera, o sea, en la parte superior del escudo del linaje. Ahí lo pueden ver bastante deteriorado en la piedra de la iglesia de Santo Domingo, de Sanlúcar. También podemos verlo en escudos tallados, como por ejemplo este que está en la escalera principal del Palacio Ducal de Sanlúcar. En esa cimera, en la parte superior, podemos ver a Guzmán el Bueno arrojando el cuchillo. Y bueno, pues esto también con el tiempo pues marcó el lema que se adoptó para representar el ideal ético de la casa, que fue el de que el deber de un señor es anteponer la patria a la familia, que podemos ver escrito en la filacteria que está en la parte inferior del gran escudo que preside el Salón de Embajadores o el Salón Grande del Palacio Ducal, por todos conocido. Si esta hazaña heroica y verídica de Tarifa marcó el repertorio ético y estético del linaje, también lo hizo, pues, dentro del mundo de la leyenda, pues la lucha de Guzmán el Bueno con la sierpe de Fez, que dejó huella en Sanlúcar, en pinturas como esta de la Iglesia de la Caridad, o también en las tiendas de las sierpes, conocidas como las covachas, donde se representa esa sierpe, ese dragón, también en el escudo de la Casa de Olivares, en el Palacio de los Condes, que no olvidemos que los Condes proceden de un hijo del tercer duque, de Pedro, que se va perpetuando y se va de alguna manera diversificando en una rama menor. También lo tenemos ahí en detalle, una de las sierpes, de las tiendas de las sierpes, en las covachas. Una sierpe tenante, o sea, que lo que hace es como sostener el escudo de la Casa de Medina Sidonia en la fachada de Madre de Dios de Sanlúcar. También ese dragón, esa sierpe, pues se incorporó en la parte inferior del escudo. Aquí podemos verlo en los frontispicios de dos obras, de dos impresos del siglo XVI en Sanlúcar, también en la parte inferior de ese gran escudo que antes mencionábamos, en la escalera del palacio, en el guantelete hecho en Milán para el séptimo duque de Medina Sidonia, en el que aparece en la parte superior unas letras unidas, un monograma que indican que es de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, y abajo, pues Guzmán el Bueno, su ilustre antepasado, su referente, matando a la sierpe de Fez. Esto también lo volvemos a ver pues en pinturas como la de la Caridad, también en pinturas ya del romanticismo. En este caso es interesante ver cómo en el siglo XVII simplemente aparecen ahí las mujeres acompañando a Guzmán el Bueno desde lo alto de la Darbe. Una de ellas tiene una actitud que parece, pero desde luego no es la actitud que tiene María Coronel en esta obra ya inmersa en el romanticismo. Bien, ahí tenemos dos momentos, o sea, dos representaciones del mismo momento, del sacrificio al pie de la fortaleza de Pedro de Guzmán, el mártir de Tarifa. Y bueno, aquí ya entramos, por ejemplo, en una representación bastante interesante de una mujer que, sin pertenecer directamente a la misma familia, pero pertenecía al mismo linaje, a los Guzmanes, que es Leonor de Guzmán, que fue la mujer con la que tuvo descendencia el rey de Castilla, Alfonso XI, y a partir de la cual pues surge la casa de Trastámara.
Entonces, bueno, como tal, dentro de ese repertorio ético-estético linajudo de la casa, pues aparece representada en el altar de la Virgen del Rosario con la genealogía de la Casa de Guzmán, que está en la Iglesia de la Caridad de Sanlúcar. Evidentemente, pues reivindicando que la Casa Real desciende de la Casa de Guzmán. Bueno, ahí, por ejemplo, os puedo enseñar no solo el altar que hay en Sanlúcar, sino otro que he encontrado en América, hecho por el mismo pintor. Esto es una cosa inédita, todavía no la he publicado, pero no les digo dónde está, pero les enseño la imagen, ahí la pueden ver. Bueno, pues pasamos evidentemente a estas dos magníficas esculturas orantes de Guzmán el Bueno y de María Coronel, que están en el monasterio de San Isidro del Campo, realizadas por Martínez Montañés, que todos conocemos. Bueno, en la anterior, en el pie de foto, dice la opinión que tuvo en su día Hernández Díaz, que decía: sin duda son retratos, aunque de personajes hoy desconocidos, que posarían como modelos. Seguramente fue el octavo duque de Medina Sidonia, que fue el que vivía por entonces. Bien, ahí tenemos otras imágenes de cuando estas esculturas participaron en la exposición monográfica que se hizo en el Museo de Bellas Artes recientemente. Aquí un detalle también de la colección de yesos de la universidad. Bien, también pues aquí tenemos en el arcosolio, donde está la imagen en la iglesia, pues tenemos la lápida en la que se hace alusión pues a las virtudes de María Coronel. Concretamente al episodio del tizón, del que no podemos hablar ahora, pero bueno, lo dejo ahí, lo podéis buscar, el episodio del tizón, que precisamente tiene que ver con la supuesta castidad que tenían que tener las mujeres. Bien, la siguiente generación, no tenemos nada de Beatriz Ponce de León, pero sí de Urraca Osorio, la mujer del segundo señor de Sanlúcar. Tenemos su escultura yacente en la segunda iglesia de San Isidro del Campo. Y no solo tenemos a esta mujer representada, sino que a sus pies tenemos representada a Leonor de Ábalos, que fue una de sus damas. Y está ahí representada porque esta mujer fue quemada en la hoguera. O sea, esta mujer fue pues quemada en la Alameda de Hércules, dentro del contexto de la guerra del rey Pedro I el Cruel con su hermano. Y bueno, pues precisamente en esta de las virtudes que tenía que tener las mujeres, pues estaba la castidad. Entonces, en ese momento en el que ella estaba siendo quemada, pues la flama pues hacía que se levantaran sus vestidos, y una de sus damas, Leonor de Ábalos, se tiró para que su señora no sintiera esa vergüenza de estar expuesta públicamente en Sevilla. Y pues evidentemente, al meterse en la pira, pues murió igual que ella, ¿no? Es un claro ejemplo de lealtad y de castidad. Bien, esta pintura representa pues a una de las hijas del tercer duque de Medina Sidonia, un duque que de por sí es poco conocido porque vivió poco tiempo dentro del... O sea, tuvo pocos años en el gobierno de su casa, y esta pintura pues se encuentra en el norte de Italia, concretamente en Reggio Emilia, en uno de los museos cívicos que tiene el municipio. Esta mujer pues profesó como monja dominica, acabó siendo la priora de un convento de La Rioja, y bueno, me pareció interesante porque, claro, esta obra más o menos es del momento en el que ella profesó, 1520 aproximadamente. Tenemos muy pocas imágenes de mujeres Medina Sidonia. ¿Por qué? Básicamente porque se han perdido. Pero creo que este ejemplo, pues bueno, de alguna manera, como decía al principio, que yo vengo aquí a señalar vacíos, a señalar un hueco, pues de alguna manera se intenta completar. Pasamos rápidamente porque me quedan 2 minutos. No se ha notado que se lo he dicho. Sí. Pasamos, bueno, pues a esta representación de la emperatriz Isabel de Portugal, que tenía relación con la casa de Medina Sidonia, precisamente a través de Ana de Aragón, porque era su prima, era su prima hermana, compartían el mismo abuelo. Y bueno, no he querido dejar de poner la portada del libro de Antonio Moreno Ollero sobre el insólito divorcio de la duquesa doña Ana Aragón, que precisamente pues, nos permite profundizar con mucho rigor en la historia de una de las mujeres Medina Sidonia. O sea que ese hueco que yo vengo aquí a señalar, de alguna manera pues, se puede ir llenando poco a poco con obras tan estupendas como esta del doctor Moreno Ollero. Bueno. Evidentemente, aunque no son mujeres Medina Sidonia, pero sí representan ese ideal cortesano del siglo XVI, pues están los relicarios del emperador, conservados en la Iglesia de la Caridad, que dimos a conocer precisamente en la Jornada y Medio Orbe, en su primera edición, después salió en las actas del segundo, y bueno, después han ido añadiendo otras que han aparecido
Concretamente estas son del Castillo Hess de California, que han sido aportadas por Emilio Ruiz Arcaute, y yo pues venía a decirles que he encontrado una tercera, que es la que se encuentra aquí a mano izquierda. Como ven, es el mismo modelo, no sabemos exactamente cómo llegó, está en América, solo puedo decir, en un museo americano. Bien, aquí tenemos pues imágenes no de mujeres, pero sí del conde de Niebla, y aquí sí de las mujeres, de la condesa de Niebla y de algunas de sus descendientes, no las hijas, pero sí descendientes, nietas, que están en los sepulcros de la iglesia de Santo Domingo. Aquí una imagen de cómo una mujer que ha tenido primero que ser fértil, que ser la mujer de su casa, que dar dinero, después que ser la tutora, pues finalmente cambia de estado e ingresa en el monasterio de Madre de Dios, donde acaba su vida retirada de una manera digna y de alguna manera consecuente con su posición. Bien, otra cosita que quería decirles es que tenemos este magnífico retrato de Luisa de Guzmán, la que fuera hija del octavo duque de Medina Sidonia, después duquesa de Braganza y finalmente reina y regente de Portugal. Esto es un cuadro que está atribuido a Alonso Cano, bajo mi punto de vista con acierto, que está en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, y bueno, puedo decirles que he encontrado un segundo retrato de Luisa de Guzmán, también en un museo americano. Evidentemente no es el mismo pintor, no es exactamente igual, pero me temo que se puede identificar con un modelo que partió de aquí, de Sanlúcar. Alonso Cano trabajó para los duques, además para otro cuadro que está documentado en 1627 sobre los mártires del Japón, se puso en una escalera del palacio, y bueno, pues parece ser que en ese contexto. Por cierto, aprovecho para decir que en el magnífico archivo de la Fundación Medina Sidonia existen muchos datos sobre esta mujer, sobre el traje de boda que se le está haciendo, sobre sus primeros días en Villaviciosa, de cómo está muy desabrida, de cómo su padre le manda conservas de las que le gustaba cuando estaba en Sanlúcar, toda esa intrahistoria que realmente sería muy interesante ir sacando poco a poco y que alguien se atreva a meterle el diente a este melón, que es muy grande. Y bueno, pues ahí tienen un detalle. No es de la casa de Medina Sidonia, pero es un magnífico retrato de una mujer reinante, la reina Mariana de Neoburgo, que se encuentra en el palacio. El mejor retrato de esta reina, sin duda, una de las obras de arte más importantes que tiene Sanlúcar, un Claudio Coello. También quería decirles que, bueno, de mucha menor calidad, hace un tiempo apareció esta miniatura de la duquesa de Medina Sidonia. Yo creo que se trata de Mariana de Silva, la mujer del 14º duque. Aquí los he emparejado. Voy a pasar rapidísimo. Aquí tenemos una imagen de la duquesa consorte de Medina Sidonia, pero que era 13ª. Ha salido esto, ¿no? Ah, no. Vale. Es que a mí me ha salido una cosa distinta, perdona. Ahora, que era duquesa de Alba, que la conocemos por... Vaya, por Dios. ¿Qué pasó, Manolo? Que no pasa ahora, ¿no? Bien, que la conocemos por las pinturas de Goya. Aquí tenemos la duquesa de Alba de Blanco, la tenemos también de luto, ya en Sanlúcar. Y bueno, una cosa interesantísima que tenemos de esta mujer Medina Sidonia por casamiento es los llamados álbumes de Sanlúcar, donde se refleja ya un tipo de representación artística que nada tiene que ver con los retratos de aparato, los retratos de Estado, sino todo lo contrario, la vida íntima, incluso pues cargados de una carísima sensualidad. Son otros tiempos, la última ilustración, y el cambio se va avecinando. Una mujer que representa claramente ese cambio es la siguiente duquesa, la esposa de su hermano, del hermano de Alba, es pues Tomasa de Palafox. Ahí la tenemos, pues como tenía que representarse a ella, en un cuadro, en uno de ellos, con una partitura, como mujer intelectual, y en otro, pues pintando a su marido. Estamos hablando, evidentemente, de la mujer que creó la primera asociación de mujeres de España, una duquesa de Medina Sidonia. Aquí tenemos a una de sus hijas. Aquí tenemos, bueno, esta no es Medina Sidonia exactamente, ya es Villafranca, pero es la madre de un Medina Sidonia. Pues tenemos pues lo he puesto mal. Tenemos realmente aquí a la marquesa Gonzaga. Y no quiero terminar sin dejarme la generación que tiene todavía afectación con las generaciones vivas. Aquí tenemos un autorretrato, si no me equivoco, de Carmen Maura, duquesa consorte de Medina Sidonia, madre de la duquesa Isabel, que tenemos aquí en estos cuadros esa dicotomía tan clara, ¿no?, entre
ese conflicto que de alguna manera vemos, ¿no? En estas personas que tienen ese bagaje, que de alguna manera tienen que llevar ese título y que tienen que moverse siempre entre esos dos ámbitos, ¿no? El de lo que deben ser, lo que son realmente, lo que quieren ser, etcétera. Y bueno, pues tenemos aquí a Lilian Dalman, que por supuesto es un personaje fundamental en la Casa de Medina Sidonia actualmente. Lo tengo clarísimo. Y a otras mujeres Medina Sidonia que actualmente están en el candelero, evidentemente con una responsabilidad de futuro muy distinta a la que tuvieron las anteriores, porque no tienen los mismos condicionamientos. Vivimos en otra época y, desde luego, yo no quisiera verme en el pellejo de ninguna de ellas. Y dicho esto, bueno, con todo el respeto, o sea, lo que pasa es que lo digo muy rápido, pero desde luego es un tema muy, muy peliagudo, y yo quisiera simplemente terminar diciendo que este legado de 750 años de hombres y mujeres Medina Sidonia, con sus luces, con sus sombras, con sus aciertos, con sus desaciertos, con todo esto que hemos dicho, es un legado que hay que preservar, nos pertenece a todos, es nuestro patrimonio cultural, y desde luego pues nos tenemos que poner las pilas, tanto los que somos agentes pasivos como los agentes activos, y espero que las autoridades también sepan estar a la altura de las circunstancias. Y dicho esto, por mí simplemente agradecerles su atención.